Güey, no mames. Un joven graba a su vecina que hace algo sumamente extraño y aterrador. Vamos a ver lo que registró. Mira, ahí hay una señora que lleva una hora haciendo eso. Y una señora que está ahí viendo, lleva desde las 6 de la mañana haciendo eso. Y esa señora de ahí sigue ahí desde... Mira, si ¿sí puedes ver? Si ¿sí es que hay una señora ahí moviendo la cabeza? Si es que no se le viene la cabeza. Ernesto se piensa que esto es una cosa, una broma de alguien. No es una broma, porque es un cuerpo, porque ya no saludó. No jodas. Sí. Mira, ahí hay una señora que lleva una hora haciendo eso. Y una señora que está ahí viendo, lleva desde las 6 de la mañana haciendo eso. Y esa señora de ahí sigue ahí desde... Mira, si ¿sí puedes ver? Oye, ¿qué tiene que hacer? Si es que hay una señora ahí moviendo la cabeza. Pero... Si es que no se le viene la cabeza. Ernesto se piensa que esto es una cosa, una broma de alguien. No es una broma, porque es un cuerpo, porque ya no saludó. No jodas. Emanuel López nos envía el siguiente caso. Nos comenta que una madrugada comenzó a escuchar una siniestra voz que lo amenazaba de muerte. Cuando despertó, tomó unas fotografías al lugar. Cuando se las sacó a su espejo, se dio cuenta que aterradoras figuras se dejaban ver con el flash. Este es el documento. En una fiesta del fuego de Acapulco, Veracruz, unos pobladores grabaron algo impresionante. Vamos a verlo. Fantasma de jinete a caballo en fiesta del fuego en Acapulco. Está guay, así que no me lo cree nadie. Después, luego, cuando lo veamos de vuelta. ¿Qué fue eso? ¿Pasó corriendo alguien ahí? Sí. No sé. ¿A dónde van a correr? Ahí, adelante tuyo, para allá. Fantasma de jinete a caballo en fiesta del fuego en Acapulco. Está guay, así que no me lo cree nadie. Después, luego, cuando lo veamos de vuelta. ¿Qué fue eso? ¿Pasó corriendo alguien ahí? Sí. ¿Qué choco? No sé. ¿A dónde van a correr? Ahí, adelante tuyo, para allá. Laura Sánchez nos envía el siguiente caso. Nos comenta que su tía, al revisar un álbum de fotos, se dio cuenta que en el espejo de su sala algo aterrador apareció. Nos comenta que en esa casa desde hace tiempo han ocurrido eventos bastante escalofriantes. Esto fue lo que registró. Una pequeña le comenta a su mamá sobre su amiga imaginaria, haciéndola pasar momentos sumamente intensos. Vamos a ver este extraño caso. Ok, amigos, este es el famosísimo cuarto donde mi hija dice que se aparece la chamaquita esa en las miadas. Que... Ay, no, donde quiera que estés, mija, no, todo bien, tú sabes que te quiere aquí en la casa. Ignoren el desmadre, pues es una niña de 2 años que, pues, no sabe mantener limpio. Y más si hay otra morrita fantasma, pues las dos hacen cochinero, la verdad.
Pero bueno, amigos, ya les mostré el famosísimo cuarto. ¿Qué? ¿Qué? Está la niña allí. ¿Dónde? Allí. No estás diciendo mamadas, mija. La niña está atrás de mí, dijiste. Sí. No me asustes, mija. Buena onda. La niña está allá. ¿Dónde? ¿Allá dónde? ¿Dónde está la niña? Ay, no, ni mija. Ay, no, mija, aquí te quedas tú. Aquí te quedas ahí jugando tú con la chamaquita. Ay, hijo de su puta madre. Gente, le estoy soportando. Es que esta mocosita, ve que la niña está atrás de ti. No, hombre, no, yo me voy a mi cuerpo. No, 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 verdaderamente. ¿Qué? ¡Vete! Yo no quiero ir ahí a ese pinche cuarto donde está la chamaquita esa. Está amiguito. Está amiguito. Ay, no, gente, es que no estoy soportando. Es una amiguita. No, es uno. ¿Cómo está hermosa? ¿Está hermosa? Ay, ¿por qué le haces como que le agarras la mano? Ay, no. Ay, no. Ay, no estoy soportando. No estoy soportando. No soporto, no soporto, gente. Esto es demasiado. No, mija, pues es que tú no te da miedo. Los demonios y la verga, mi sí. No da miedo, a mí me da un puto el culo, mija. No, no, no. Ay, no, Dios mío, Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder. Cualquier espectro que esté en la casa, váyase a chingar a su reputísima madre, de verga. Aquí no tiene unos pinches negocios. Póngale a su puta madre aquí en buen pedo, la neta. O voy a traer la pinche agua bendita. En la sala de terapia de un hospital, el doloroso llanto de un niño despertó a los pacientes. Lo más extraño es que en ese lugar no había ningún niño, ya que solo de adultos. Llegaron a tal grado los llantos que se convirtieron en gritos. Este es el documento. Güey, no. Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.